Presentamos esta, como digo, 20 edición de la Semana de Diabetes en Cartagena con el título Acceso a la educación en diabetes, educar para proteger el futuro. Se va a desarrollar del 14 al 19 de noviembre. Ahora José Antonio será el que les explicará las actividades y todo lo que se piensa hacer durante esos días. Yo sí quería hacer algún comentario acerca del papel del Ayuntamiento con respecto a esta asociación, lo mismo que a otras muchas, y un poquito hacer un llamamiento sobre esta enfermedad, aunque yo sé que él lo va a hacer y estoy segura que todas las charlas que se han organizado van en esta misma línea, pero sí destacar que es una enfermedad crónica, prolongada, que en el cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en sangre y que esto puede producir consecuencias múltiples que pueden afectar a cualquier parte del organismo y que incluso pueden producir la muerte. Y otro dato significativo también, pues el hecho de que la diabetes cada vez se dé en un abanico de población mayor, es decir, hace años a lo mejor era impensable que hubiese una cantidad de niños diabéticos y hoy día es una realidad que está ahí y que, que presentan una complicación o una serie de problemas mayores que cuando la enfermedad se desarrolla, lógicamente, en un adulto. Como cualquier otra enfermedad, sobre todo enfermedades de tipo crónico, lo importante es la prevención. Cuanto antes se pueda prevenir, cuanto antes se pueda diagnosticar, lógicamente se llevará muchísimo avanzado en el control de esta enfermedad. Y nuestra tarea, y esta semana yo creo que es un poco lo que pretende, aparte de conmemorar el día en sí, que es el día 14, es dar a conocer la enfermedad, hacerla más visible socialmente, que la sociedad conozca la enfermedad, sus consecuencias, lo que puede pasar, la necesidad de controlar todo lo que tiene que ver con ella, es decir, que un poco también que hacer desaparecer el estigma que pueda haber socialmente sobre esa enfermedad. Hay conductas que son básicas para prevenir esta y otras enfermedades, pero el peso corporal, mantener un peso corporal saludable, realizar al menos 30 minutos de ejercicio físico lo más continuado posible, tomar una alimentación saludable, libre de azúcar y grasas saturadas, evitar el tabaco, puesto que también es un factor de riesgo. Todo esto y mucho más, es Sodicar. Sodicar lleva 38 años en Cartagena, trabajando por y para los cartageneros, trabajando para las personas con diabetes, pero no solo para ellas, sino también para sus familias, porque también el entorno vive y sufre y padece la enfermedad. Y sobre todo, como he nombrado antes, en el caso de que los enfermos sean niños. El tema de la mentalización, de la medicación, del control, todo esto es a lo que se dedican ellos y a realizar todo tipo de actividades que tengan que ver con esta enfermedad o que tengan que favorecer o hacer una vida más saludable y una mayor calidad de vida para estos enfermos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, como digo, mantenemos una estrecha colaboración con Sodicar a través del primero y el segundo Plan Municipal de Discapacidad de Cartagena Inclusiva, participando en mesas de trabajo, en planificación de actividades, subvencionando líneas de acción social o programas o inversiones, en fin, cualquier cosa que desde la asociación nos pidan al Ayuntamiento y nosotros podamos atenderlos, lógicamente. También repetir, como siempre decimos, que son actividades abiertas a todos los ciudadanos, que no solamente van dirigidas a personas diabéticas, ni muchísimo menos, que todos los ciudadanos se pueden acercar a estas actividades y conocer todo lo que se derive de ellas. Entonces, por mi parte, nada más, animar a los cartageneros a participar en estas actividades, en este programa de actividades que ahora os van a contar,
Y pues felicitar a Sodicar por estos 20 años y que esperemos que sean muchos más y estemos colaborando. Por supuesto. Empezaremos por nombrar el eslogan de la Federación Internacional de Diabetes para este año, que como bien ha dicho Mercedes, es educar para proteger el futuro. Siempre que hablamos de diabetes, decimos que hay tres pilares sobre los que se sostiene el cuidado de la diabetes: el tratamiento, la actividad física y la buena dieta. Pero falta el cuarto, que es la educación terapéutica, en este caso la educación diabetológica. La educación es un poco como el manual de instrucciones, es la llave, la herramienta clave, pues que nos va a permitir a las personas con diabetes mantener una calidad de vida aceptable no, normal, como la de cualquier otro, y sobre todo evitar trastornos a largo plazo, complicaciones como las que ha nombrado Mercedes. De acuerdo que es un lema dirigido a, es un lema global. Cuando hablamos del derecho a la educación, bueno, tenemos que decir que afortunadamente vivimos en nuestra querida Cartagena y su comarca, donde hemos de decir que el derecho lo tenemos, el acceso está, contamos con los medios. Quizá el problema para perfeccionar el derecho, o lo que impide que ese derecho sea más completo, pues es el déficit de personal sanitario. Es el déficit de personal sanitario y también quizá un poco es una crítica constructiva, más formación y más sensibilización, evidentemente. También es cierto que cuando reivindicamos o exigimos derechos, estamos generando la obligación o el deber. Las personas con diabetes tenemos la obligación de cuidarnos también, por nosotros mismos, por nuestra salud y también por corresponsabilidad con el resto, con el conjunto de la sociedad. Corresponsabilidad en el sentido de que una diabetes mal controlada es un sobrecoste y si sumáramos todos esos sobrecostes, al final resulta que muchos de los recursos que ahora tenemos que destinar a tratamientos, a mayor medicación, ingresos hospitalarios, podrían ir destinados a investigación, a desarrollo más investigación, más científicos investigando, bueno, para avanzar en la cura de la diabetes, que esperemos que algún día llegue. Y bueno, pues dicho esto, ya si os parece, empezamos con la lectura del programa de nuestra semana del Día Mundial, que empezamos el día lunes 14, precisamente el Día Mundial de la Diabetes. Se eligió el 14 de noviembre porque fue el día que nació quien descubrió posteriormente la insulina. Y empezamos pues con lo que más nos gusta, con senderismo, con marcha, con un paseo que nos gustó tanto el año pasado, que hemos decidido repetir, son los 10.000 pasos solidarios, aquí por el puerto, bueno, también ya lo conocéis, hacia Calacortina. Contamos con la asistencia, como ha dicho Mercedes, de cualquiera que se quiera y que su dedicación se lo permita, cualquiera que se quiera o pueda apuntar. Y luego, bueno, pues con una serie de colegios de la comarca y, como no, con nuestros amigos de Senda Senior, que siempre están ahí, infatigables. Y, bueno, procederemos a la lectura del manifiesto, nos reuniremos aquí en la plaza del Ayuntamiento, bueno, pues lo de siempre, reparto de avituallamiento, agua, fruta, banderolas, todo lo que nuestra modesta economía y recursos nos permite, e iniciaremos la marcha. Calculamos que el horario de salida, después de esto que estoy hablando, de gestionar la intendencia y el acto protocolario, pues sobre las 10:30 estemos ya de camino. Eso será el lunes, y para el martes tenemos la inauguración oficial, con la que también contamos con la presencia de Mercedes, como siempre también apoyándonos, y bueno, y con vosotros que estáis invitados, por supuesto. Y ahí inauguramos el miniciclo de conferencias, con una mesa redonda que, bueno, pues como estábamos hablando, es el año de, el lema es la educar, prevenir para el futuro, una mesa redonda de educadoras, de tres mujeres extraordinarias con una experiencia en esto de la diabetes,
como son Mariví Blanco, nuestra supervisora de la planta de pediatría en Santa Lucía, Carmen Hernán, nuestra propia enfermera, y Carmen Nieto, docente del Colegio San Vicente Paul y mamá de una niña con diabetes. Y bueno, yo creo que va a ser interesante, ahí los asistentes podrán intervenir abiertamente, exponer sus dudas, temores todavía, quien lleva poco tiempo y no conoce muy bien esto de la diabetes. El miércoles seguimos con la conferencia Diabetes sin perder la cabeza, que la imparte Janet Celdrán, joven nutricionista de aquí de Cartagena, también muy implicada y bueno, animosa y con cierta experiencia también. Y también contamos que, en fin, va a ser una charla interesante y contamos con que la afluencia sea también, bueno, que esté a la altura del evento. El jueves 17 nos vamos a Santa Lucía a montar la mesa informativa, a repartir nuestros folletos, a hacer a insistir en nuestras pruebas a quien es reacio y más ahí en el ambiente un poco hospitalario. Y terminaremos el sábado con nuestra comida de convivencia, que bueno, dicho comida de convivencia, cuando hablamos de comidas, pues siempre suena, evidentemente es una comida y nos reunimos y, en fin, y lo pasaremos bien. Pero este tipo de eventos son más una reunión para compartir experiencias, donde se juntan padres, madres, enfermos, familiares y bueno, donde podemos hablar entre nosotros de, como yo digo, exponer la guía de buenas prácticas, o sea, de aquellas personas a las que nuestra diabetes nos va bien, pues comentar con otras, sin ánimo tampoco de, al final esto también es verdad que cada diabetes es un mundo, pero bueno, pues eso, ¿cuáles son las buenas prácticas de una persona que lleva su diabetes controlada para que a otra que todavía, por lo que sea, no está en el control óptimo, pues le sirva también un poco de ayuda, de enseñanza? Y bueno, pues esto va a ser todo. Como decía, estáis todos invitados.